Sube el transporte, sube el gas, sube la luz, suben el valor del dólar ya subió, todo sube. Vamos a hablar esta noche en Asuntos Públicos de la inflación, que en lugar de bajar se está acelerando. Las primeras estimaciones, Mabel, para el mes de abril es que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, la inflación va a ser del 6%. Con esto, los consultores y los economistas están proyectando que la tasa de inflación va a estar anual, estaría entre el 38 y el 40%, todo un récord. Sí, es un problema porque, como dice la canción, todo lo que sube baja y en la inflación en general no baja, hay que ver cómo se detiene, ¿no? Los precios no son muy difíciles que tiendan a la baja, salvo cuando no hay compradores. Y si no hay compradores, la noticia es aún peor que haya inflación. Sí, la inflación es la peor noticia para el gobierno en este momento, es la mayor preocupación. Y lo que está ocurriendo ahora es que se ha abierto un debate sobre la política económica porque el gobierno, específicamente el Banco Central, que es el que ha tomado a su cargo el combate contra la inflación, tiene una política bastante particular que hoy vamos a analizar con un invitado especial. Esto es una política de altas tasas de interés, como no se veía hace mucho tiempo en la Argentina. Hoy en este momento las tasas de interés por unos títulos que emite el Banco Central están en el 38%. Sí, pareciera que con esas tasas de interés bajará la inflación junto con la actividad económica, con lo cual las consecuencias pueden ser muy difíciles luego de sobrellevar, ¿no? Por las consecuencias de cuando baja la inflación, porque suben las tasas, baja la inversión, baja el empleo, hay desocupación, hay actividad, recesión, y eso realmente es bastante preocupante. Bueno, para ayudarnos a entender qué está pasando con la inflación y qué puede pasar con la inflación en la Argentina, hoy está con nosotros Martín Rapetti, economista, profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, investigador del CEDES. Martín, gracias por estar esta noche con nosotros. Y Martín, vos escribiste un artículo interesantísimo en un blog de expertos que abrió un debate acerca de las causas de la inflación en la Argentina. En la Argentina, los economistas han escrito bibliotecas enteras acerca de las causas de la inflación. La Argentina ha sido un laboratorio de todo tipo de políticas económicas en los últimos años. Ahora, las autoridades, sobre todo las autoridades del Banco Central, tienen un enfoque específicamente monetario, me dirás si me equivoco, porque dicen que la inflación es un fenómeno casi puramente monetario y que si hay que se, es causado por un exceso de dinero en el mercado, entonces se están retirando dinero y dicen que, bueno, que hay que tener paciencia, que en unos 4 o 6 meses esto se va a ver y la inflación va a bajar. ¿Es así? ¿Puede ocurrir esto? Bueno, gracias primero por la invitación, es un placer estar acá. La inflación es un fenómeno bastante complejo, o sea, uno puede discutir mucho las causas del comienzo, cómo se genera. Digamos, si miramos, por ejemplo, las causas de la inflación en Argentina reciente, no es producto de excesiva emisión monetaria. O sea, fíjense ustedes que la aceleración inflacionaria en la Argentina arranca, podemos decir, 2005-2006, muy gradualmente, 5, 10, hay un parate en 2006 y después 2007 ya ahí se estaciona arriba de los 20%, baja transitoriamente en 2009 y después siguió siempre en torno al 25%. Si ustedes se fijan en ese caso concreto, Argentina tenía, el Estado Nacional tenía superávit financiero y las transacciones entre el Banco Central y el Tesoro eran contractivas, o sea, el Tesoro, como tenía superávit, hacía contraer base monetaria y astringencia monetaria al Banco Central. De modo que, por ejemplo, en este caso particular, el origen no es monetario, inicialmente no es monetario, después obviamente empiezan a aparecer factores monetarios sin duda, eso es casi imposible que haya un proceso inflacionario prolongado sin que la moneda concurra, ¿no? Pero dicho esto, el tema después de cómo desacelerar, eso es otro negocio, es mucho más complejo Que solamente el bueno, problema de dinero, digamos, si emisión fuera monetaria. así, yo diría que la inflación no sería un problema. O Claro. sea, digo, porque si, o sea, hay un instrumento que el gobierno lo maneja, que es a través del Banco Central, que es la emisión monetaria, entonces no habría, salvo por estupidez o por ignorancia o por
voluntad política, inflación. Solo por esos motivos podría haber inflación, porque dependiendo de que el Banco Central usara la política monetaria, solamente se agotaría el problema inflacionario rápido, digamos, ¿no? Sería. Ahora, el Banco Central y el Ministerio de Economía dicen que esto hay un reacomodamiento de precios, ¿no? Entonces, y que hay además una restricción presupuestaria de los hogares que hace que, a ver, si uno tiene que pagar, no sé, gastar 1.000 pesos más en pagar la luz, son 1.000 pesos menos que va a comprar de otros bienes. No. Entonces, la teoría dice que los precios de esos otros bienes tienen que bajar para compensar la suba de las tarifas. ¿Esto ocurre en la realidad? No ocurre en la realidad. Eso es un caso, digamos, de libro de texto, que sirve analíticamente. No estoy diciendo que es una cosa, una estupidez, o sea, sirve para pensar, pero no es lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre sí es ciertamente que la restricción presupuestaria hace que la plata, o sea, si a mí me triplican el precio de la energía y eso forma parte relevante de lo que yo gasto mensualmente. Es un gasto inelástico, no se puede bajar. No se puede bajar demasiado, exacto, es poco elástico. Y obviamente eso me quita capacidad de gasto en otros lados, o capacidad de ahorro, dependiendo del ingreso que tenga esa familia. O sea, una familia rica, digo, le afecta por ahí marginalmente el ahorro, o una familia más pobre, le significa contraer algún otro tipo de gasto. Ahora, la contracción de ese gasto no hace bajar el precio. Lo que puede hacer bajar en realidad es la venta de las cantidades, claro, vendidas. O sea, después eso podrá tener un efecto en las decisiones de la firma. Cuando está viendo que persistentemente está vendiendo menos, dice, bueno, por ahí yo tengo que acortar horas de trabajo, empiezo a reducir las horas de trabajo en la fábrica y después, posteriormente, puedo despedir de trabajadores. Y obviamente toda esa transición va moderando puede jugar un rol de moderación de las aspiraciones salariales. Pero digo, eso es un elemento, una fuerza contra otras tantas fuerzas que pueden hacer llevar las aspiraciones salariales. ¿Y eso es una apuesta, por ejemplo? Hay discusiones y debates donde se plantea que una de las apuestas económicas es justamente contraer todas estas variables para bajar el salario, y la forma de bajar el salario es que haya desempleo, es la clásica. Sí. Déjame por ahí ir un paso más atrás respecto a la situación que hereda el gobierno y las complicaciones que tiene, ¿no? Que me parece que vale la pena por ahí que las discutamos. El gobierno encuentra una situación muy compleja, porque ahora pasaron 100 días y uno es como que le salta el cuello al gobierno, pero tiene una situación bastante complicada, que tiene dos aristas. Fundamentalmente. Una es corregir precios que están atrasados, que es lo que decía Pablo antes, o sea, las tarifas, el dólar. Y eso, por lo que discutíamos recién, inevitablemente acelera la inflación, al menos transitoriamente. O sea, lo estamos viendo, pasamos de una inflación de menos de 2% mensual a 4 meses de 4, y como decía Pablo recién, el próximo puede ser de 6. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado es el problema inflacionario que tenía el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que corregir precios relativos y también tiene un problema de inflación. Yo creo que la trampa donde se mete el gobierno inicialmente es decir, voy por los dos. Yo diría que tenemos sobrada experiencia, y acá es donde empiezan los debates de los economistas, donde sabemos que el mismo año no puede ser por los dos. Yo creo que este año era el año de la corrección de precios relativos y decir, gente, lamento informarles que se acelera la inflación. O sea, no voy a poder bajar la inflación. Pero a fin de este año vamos a empezar a desarrollar los instrumentos, el programa, para que a partir del fin de 2016 empecemos a ver gradualmente una baja de la inflación. Sería atacar el problema de precios relativos. Pero el gobierno ahora se puso en una trampa, siento yo, que es, bueno, anuncié 2025 de meta de inflación, la inflación se me aceleró, y entonces puedo estar muy tentado a usar un precio, que era el que quería corregir, o los que quería corregir, para desacelerar de vuelta. Entonces, terminás por ahí en el peor de los mundos, donde se te acelera la inflación y terminás no corrigiendo los precios relativos. ¿Qué quiero decir? Si vos, como dijo por ejemplo el ministro de Economía, este es el último aumento de tarifas del año, bueno, lo que me está diciendo el ministro entonces es que el déficit fiscal va a aumentar, porque sí, va a seguir aumentando los subsidios, porque si hizo una mejora para recuperar el precio, y a partir de ahí tendría que subir junto con la inflación. No,
quedarse quieto, porque si no empieza de vuelta a achicarse el margen de ganancia o a aumentarse los subsidios que necesitan las empresas que proveen electricidad, gas, transporte. Entonces, si no se aumenta paulatinamente, periódicamente, las tarifas de servicios públicos, a fin de año vamos a tener de vuelta un problema fiscal, de vuelta un problema de atraso tarifario. Lo mismo con el dólar. No, porque la inflación además se manifiesta por ondas, ¿no? Porque, digamos, las tarifas eléctricas son un ingreso de las empresas, pero son un costo de muchas empresas. Lógico. Entonces, si vos tenés, no sé, una peluquería, el aire acondicionado, el secador de pelo, todo que lo, todas lo estas transforma, luces. Todas estas luces en este estudio, por ejemplo, son más caras. Entonces, vos tenés que correr, tenés un empujón de los costos. Lógico. Que te lleva... ¿No? Entonces los economistas han estudiado mucho, ¿no? Pues ya sea, y después pensás, por las dudas, remarcás porque pensás que los otros lo van a hacer, nadie quiere quedarse atrás en la carrera de los precios, entonces eso genera inflación inercial, de expectativas, es decir, es un fenómeno muy complejo que creo que alguna corriente de economistas lo ha llamado la inflación estructural, ¿no? Sí. Como para decir que esto es un problema más complejo que solamente el impacto monetario. Entonces la pregunta es, ¿vos lo ves a las autoridades que están haciendo la política inflacionaria mirando todas estas cuestiones o dónde estudiaron en todo caso? Digamos, ¿estuvieron fuera de la Argentina? Porque está muy bien, yo digo, esta política para hacerla en un país como, no sé, Holanda, por ejemplo, pero la Argentina ya sabemos es un caso especial, ¿no? Sí, obviamente diferencias en marcos teóricos que podemos tener los economistas. Yo creo que el presidente del Banco Central es un economista muy instruido, conoce bien su teoría y otras. No es un problema de falta de formación como pudo haber ocurrido en otro momento, dejémoslo ahí. Pero ciertamente lo que vos decís, lo de la inflación estructural, el punto, digamos, una de las pilares de la inflación estructural es que la inflación se acelera cuando se corrige un precio relativo, justamente por lo que discutíamos antes, porque corregir un precio relativo significa que hay un precio que está más bajo que otro, no más bajo que otro, que la relación de precios está desacomodada. Por ejemplo, qué sé yo, el caso claro es el dólar. El dólar está bajo, a 8. Sabíamos, todo el mundo lo sabía eso. ¿Qué significa? Que está bajo con respecto a qué. Bueno, en realidad está bajo con respecto, por ejemplo, al salario. Eso significa. O sea, digamos que tiene que subir más el dólar que el salario. Entonces, ¿cómo se acomoda ese precio relativo? Bueno, en un mundo perfecto, sube uno, baja el otro. Entonces, el nivel general de precios no se afecta. En la realidad nunca pasa que haya baja de precios. Hay algunos que sí bajan, pero el que no baja típicamente es el salario. Entonces, y como el salario es un determinante de muchos otros precios, hay rigideces a la baja de precios y salarios en general. Entonces, ¿por qué se acelera la inflación? Porque para que se corrija el precio relativo, sube uno más que el otro, pero suben los dos, o uno se queda quieto y el otro sube, pero el efecto sobre el conjunto de precios es hacia el alza. Claro. Ese es el impacto. Y después está el tema de cómo sigue la película. Un elemento central es, por ejemplo, lo que decías vos, Pablo, la inercia. Ahora en la Argentina no hay tantos elementos como en los 80, donde la inercia estaba instituida en el sistema de pagos y contractual. O sea, por contratos, o sea, los salarios se indexaban mensualmente, sí, a la inflación pasada. Entonces, ahora no eso, hay indexación. Eso hay poquito, hay algo de eso, sí, pero poco, no tanto. Pero hay un tema más importante, que es el siguiente. Cuando suben todos estos precios, están subiendo respecto, en general, a uno. Sube tarifa, sube dólar. ¿Con respecto a cuál? Contra el salario. Sube contra el salario. Entonces, eso genera un impulso inflacionario. Ahora estamos viendo que se acelera la inflación. Y mientras se acelera transitoriamente por el momento la inflación, lo que está pasando es que cae, si no cambia nada, permanentemente el salario real. Entonces, ahí hay... En la segunda vuelta, después del ajuste de precio relativo, entra la pregunta, ¿qué va a pasar con los salarios? Y el tema es justamente lo que se llama en la literatura la resistencia salarial a la baja. O sea, que el trabajador no quiere que le baje, que le pierda... encontrar a alguien que pasivamente acepte una pérdida de la remuneración. Eso es muy complicado. Mucho más cuando tenés un nivel de empleo
relativamente fuerte, mucho más cuando hay un poder sindical organizado y fuerte, y en el caso argentino actual, me parece a mí, después de 10 años de prédica donde las grandes conquistas de los trabajadores, entonces es muy difícil ahora pensar que después de esta pérdida de salario real que están experimentando en estos meses por tarifas, por dólar, por alimentos, para que baje la inflación los asalariados digan, no, está bien, 20%, aceptamos el 20%, vamos a hacer una contribución patriótica a la desaceleración de la inflación. Entonces, ese es el gran problema es un gran bajar la inflación, claro. De que siempre alguien tiene que perder. Bien, cuando volvamos después de la pausa, te dejo otra pregunta. ¿Puede la Argentina, como dijo el presidente del Banco Central, desvincularse del dólar, dejar de pensar en el dólar y para que la tasa de inflación deje de estar vinculada al dólar, como pasa en otros países? Dio los ejemplos de Colombia, de Sudáfrica, Nueva Zelanda, etcétera. ¿Por qué la Argentina no puede ser, está tan dolarizada? ¿Puede desdolarizarse o no? Pero no me contestes ahora, enseguida volvemos en Asuntos Públicos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Tienes ropa que lucir, sí. No. Tienes comida en tu mesa, sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. ¿Qué me auspicia este programa? LAN. El encanto de volar. Biogénesis Vagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la inflación, que en lugar de caer se está acelerando en estas semanas debido a los aumentos tarifarios. Y la pregunta que había quedado para nuestro invitado de hoy, Martín Rapetti, profesor de macroeconomía de la Universidad de Buenos Aires, es: Martín, ¿cómo se puede, si es que se puede, desvincular el dólar de los precios? Porque la Argentina está enferma hace muchos años de inflación cambiaria, ¿no? Sube el dólar, suben los precios, porque todos los productos importados se ajustan al valor del dólar. Las autoridades ahora dicen que hay que hacer un esfuerzo para
como hacen otros países, para que las devaluaciones no vayan acompañadas de aumentos masivos de precios. ¿Esto es posible? ¿No es posible? Vos habías dado el ejemplo de Colombia, que se usó en el gobierno. Sí. Colombia es uno de los casos donde vos devaluás y el efecto inflacionario de la devaluación es bajo. Pero Colombia es un país que no tiene la historia inflacionaria que tiene Argentina, ni es un país que tenga la historia de dolarización que tiene Argentina. Los colombianos no piensan en términos de dólares. Los argentinos, cuando fijan precios, cuando deciden precios, miran el dólar por una sencilla razón. Aprendieron que cuando ese precio sube, si no suben los precios que cada uno fija más o menos cerca de ese precio, pierden. Entonces, el dólar termina siendo el precio al que todo el mundo sigue. Erradicar eso es posible, pero no se hace de la noche a la mañana. El ejemplo me parece más atinado es el de Perú. Perú es un país muy, muy dolarizado. Perú usa inflation targeting. Yo tengo la suerte de haber trabajado en varios proyectos con Oscar Dancourt, que fue presidente del Banco Central de Perú, y Oscar siempre enfatiza que hoy tiene éxito Perú al usar el inflation targeting y que las devaluaciones no impliquen tanto traslado a precios, porque ese esquema se usó durante 10 años. Entonces, gradualmente la gente empieza a ver que si el Banco Central dice una cosa, fija una meta y los trabajadores siguen esa meta, empiezan a desvincularse del dólar, pero lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, no va a pasar ya eso. Si tenemos suerte, gradualmente podremos ir. Otro caso es Bolivia. Bolivia tuvo hiperinflaciones. Sí. Y en Bolivia la inflación el año pasado fue el 2-3%. Sí, pero Bolivia viene hace tiempo. Eso es un producto de la continuidad de las políticas. Tiene el mismo ministro de Economía hace 10 años, ¿no? Sí. Pero incluso más atrás y también. Y más atrás también. Sí. O sea, se puede. Lógico. Pero nosotros tuvimos 15 años de estabilidad de precios también. El problema de la Argentina es que está lleno, hay 40 millones de ministros de Economía. Una pregunta, a ver si me la puedes aclarar, que tiene que ver en todo caso con los bienes que nosotros exportamos. El precio del dólar también está ligado a cuáles son los bienes que nosotros exportamos y cómo se trasladan históricamente. Con la relación de exportar alimentos va salario, va inmediatamente. Claro. Entonces me parece que eso es una definición estructural que no tienen ni Perú ni Colombia, que no exportan bienes salario. Sí. Ese es un tema que quería preguntarte, y el otro es preguntarte justamente el salario, que es una variable, que no es una variable, es la vida cotidiana, casi todos vivimos un salario. Sí. Entonces no es nada más ni nada menos que decir cómo el ciudadano de a pie, el que trabaja todos los días, se protege de variables que no puede manejar y cómo las defiende, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la última vez que hablamos de este tema, por ahí lo presenté de una forma típicamente economista insensible, ¿no? Y no quiero dar esa imagen. Yo lo que creo que es importante, digamos, entender es que en un proceso de desinflación tiene que haber un elemento disciplinatorio a algún precio que ancle el resto de los precios. O sea, digo, van todos los precios subiendo, entonces alguno se tiene que detener para frenar. No se detienen todos juntos. O sea, idealmente, en un mundo ideal, vendría un ministro de Economía y diría, o el Papa Francisco, y diría, señores, nadie más suba los precios. Entonces, todo el mundo se queda quieto y los precios se quedan quietos. Eso no pasa. Entonces, siempre alguno tiene que jugar el rol de ancla. En el caso de donde uno usa una recesión, es el salario. O sea, cae el empleo, las aspiraciones salariales, la gente quiere proteger el empleo, que se está perdiendo, entonces... Ya lo dijeron los funcionarios, se ¿no? Resigna, lo se resigna a cambio de conservar el empleo, se resigna ese es a cobrar. Eso es un precio. Ese es el camino más doloroso. Después hay, al menos en el corto plazo, después hay un camino que no es doloroso en el corto plazo, pero puede ser en el largo, que es el dólar. Usar el dólar como ancla. Conocemos los argentinos casos de estos, tablita de Martínez II, convertibilidad. No es un invento argentino. El real en Brasil, en general, en todos los casos de desinflación exitosa, de mucha inflación, en América Latina y en otras partes del mundo, usaron el tipo de cambio como ancla. O sea, lo fijaron, pum. Y eso abre la economía y... el austral, todos. El austral, exacto. Pero ¿por qué? ¿Dónde disciplina ahí el dólar? El dólar, cuando vos fijás y abrís la economía, decís, señores, ¿ustedes quieren subir el precio? Los que compiten con importaciones, súbanlos, se quedan sin mercado. Entonces, termina, ¿dónde juega el disciplinamiento? Okay. En ese segmento de industrial, de lo que llamamos bienes transables, que después tiene un impacto sobre empleo y sobre las cuentas externas, endeudamiento, que
en el más mediano plazo también tiene un costo. O sea que, lamentablemente, y este es el comentario típico del odioso economista, que nunca hay un camino indoloro para este tipo de cosas. Siempre, y es verdad, digo, ¿Y no hay un camino que sea en el ceteris paribus que usan siempre los economistas? Esta variable se mueve todas las demás igual. Sí. Todas las demás igual, justamente, ¿no puede ser no variar los niveles de empleo y salario? ¿Y cómo se acomodan las restantes? ¿O es muy...? Yo creo que sí. ¿O dentro de este esquema de producción es imposible pensarlo? Yo creo que... En el minuto que nos queda. Que no es, bueno, que es difícil, que no es fácil, pero requiere la cooperación de varios actores. Entonces, en ese caso, los acuerdos entre partes, Estado, empresas, sindicatos, juega un rol importante. O sea, yo creo que es un camino que no siempre ha dado éxito, en general. Casi ninguno dio éxito, porque todo lo que estamos hablando, ninguno. Pero un plan integral que combine eso puede, además, donde el Estado pueda usar el gasto público para paliar los efectos sobre los más vulnerables, podría hacer la desinflación menos dolorosa si no se usa el tipo de cambio como ancla, ¿no? Porque si se usa el tipo de cambio como ancla es poco doloroso, pero después... Y los otros son recesión también, ¿no? En un caso es... De cualquier manera, si vos dijiste un plan integral, no parece haber todavía un plan integral antiinflacionario. No. Bueno, entendemos un poquito más ahora la complejidad de lo que tenemos para adelante. Gracias, Martín Rapetti, por estar esta noche con nosotros. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos. En todo caso, lo que hizo el kirchnerismo...